cualquiera que alguna vez se le ha escapado una diminuta flatulencia cuando está en grupo, sabrá que es un suicidio social. De avergonzarse, debería sentirse orgulloso, pues según una investigación, usted podría haber salvado la vida de esas personas. ¿Qué has dicho? Pues sí, señorita Laura, como le escucha, oler gases o los llamados vulgarmente peritos, podría ser bueno para la salud según una investigación, ya que se encontró que el sulfuro de hidrógeno que se encuentra en los huevos podridos y en las flatulencias podría reducir el riesgo de cáncer, ataques al corazón, derrame cerebral, artritis y demencia. Y una de las personas que al parecer lo tiene claro es Ámbar Montenegro, ya que el día de ayer subió un video donde al parecer le está alargando la vida a su novio Fabio Agostini. Pienso por una razón. ¿Por qué razón? Porque Ámbar se lanza mucho gases. Lo tengo que estar aguantando porque ahora viene conmigo. Entonces tengo que purificar la habitación y que se vaya los gases de esta casa. La fuera, gases. No te queremos. Ya te he dicho que si te vas a estar tirando peditos, tienes el baño al lado. Pero no te los tires delante de mí y menos en la habitación porque se quedan solo entendiendo mal. Qué mentiroso eres, las cosas son al revés. Menos mal que tengo incienso, niño, porque si no, se me caería la nariz a concha. Ese es mi niño. Esa es mi niña. Esa es mi niña. Esa es mi niña. ¡No! ¡Fabio! ¿Y usted está dispuesto a oler gases como lo hace Fabio con Ámbar para alargar su vida? Para Tele Amazonas, Karen Lazo. Eso es. Yo quiero agradecerle a Kikín por alargarme la vida. A ver, continuemos con la encuesta, Paul. A ver, la confianza da asco, dice mucha gente. Tú y Jocelyn, ¿cómo manejan esto de los gasecitos? Yo no solamente con la persona que está a mi lado, yo con quien esté. Le puedo salvar la vida, ¿no escuchaste? No, yo creo que sí, aparte del nivel de confianza, eso también tiene que generar la educación. Cuando hay un grupo de personas que tú no conoces y bueno, ya está un grupo numeroso, está bien, por eso. Pero en pareja yo creo que los primeros meses, como lo decía Nicolás, no. Pero después ya son cosas que salen, la ¿no? confianza, ¿verdad? Exacto, ¿viste? Bueno, son cosas la que confianza, pasan. Al principio uno se pone hasta morado con tal de aguantarse y entonces tu pareja cree que tú no tienes gases en tu organismo. Pero después ya un día dices, ay, toda la miércoles. Mira, la verdad es un tema súper dolorita. No. Jamás. De la vergüenza. Danilo en la vida te ha escuchado un pum. No, un él pum. Dice que dormirá. Pero despiertan. Pero hay algunos que no se escuchan, pero se huelen. Pero ¿sabes qué? Pero yo, así eso que sí. Digan, ay, no, delante de mi esposo ahora. No, eso sí, acá. No me. Y la no, sábana. No lo puedo hacer, no. Está con polvo. Lo que sí puedo decir es que Danilo, sí, mira, ¿ves? Me